Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en un nuevo microvideo aquí de la Universidad Técnica Particular de Loja, donde tenemos la posibilidad de interactuar entre ustedes como estudiantes y quienes estamos en este lindo ejercicio que es la docencia, las tutorías, para conversar los diversos temas de nuestros componentes, en nuestro caso de teoría de la comunicación. Estamos ya en el segundo bimestre y les planteo para este corto video el tema de la producción de los objetos simbólicos. Quiero recordarles allí dos de las capacidades que nos hacen específicamente humanos a la comunicación. La primera capacidad habla de incorporar, la capacidad de incorporar información a todas las interacciones que podemos realizar. A todas y cada una de las interacciones que podemos realizar. Y claro, el texto de Manuel Martín Serrano, nuestro texto base, nos recuerda que son prácticamente pocas las actividades que solo podemos hacerlas individualmente, es decir, autónomamente. Como por ejemplo respirar. No necesitamos de ese otro para el ejercicio de respiración. Necesitamos nuestro aparato nervioso, nuestro organismo en mediano o pleno funcionamiento, y con ello realizamos la acción respiratoria. Pero la gran cantidad de actividades que tenemos como individuos, como individualidad, implica esta cualidad heterónoma, es decir, de necesitar del otro para ver satisfecha la acción. Y ahí nuevamente el texto de Martín Serrano nos indica que si bien hay otras actividades que podemos ejercerlas autónomamente, como caminar, como alimentarnos, pueden ser también realizadas heteronormamente, es decir, con la participación de otro para verse realizado. Y ahí nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, digamos el caso de la alimentación. Claro, yo puedo autónomamente sembrar mi plantita en mi huerto, cocinar o elaborar, preparar los alimentos, alimentarme con mis propias capacidades y diríamos que estamos casi en un campo autónomo. Pero si damos fin a esa idea, aún en ese caso, requeriremos que alguien nos ayude por primera vez con la semilla para sembrar en el huerto. Necesitaremos algún tipo de energía, sea gas o sea eléctrica, para preparar los alimentos. Necesitaremos algún otro insumo, es decir, en algún momento necesitamos de algún otro, de alguien más, y eso convierte a la actividad en heterónoma. Ni se diga si la actividad de alimentarnos se realiza ya conscientemente con otras personas, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con quienes compartimos esa necesidad básica de alimentarnos. Entonces, esta primera capacidad de incorporar información a todas las interacciones que hacemos es un elemento plenamente humano. Las otras especies, los perros, los gatos, las aves, también realizan interacciones, pero no necesariamente incorporan información en esas interacciones. Realizan, por ejemplo, la actividad misma de la alimentación. Pueden comer en conjunto, pueden pelearse por el alimento, pero no están intercambiando información. Cada uno de ellos satisface su necesidad de alimentarse. Pensemos, y un poquito ahí cabe la reflexión, cuando vamos a patios de comidas, de centros comerciales, por ejemplo, ¿a qué se asemeja más? ¿Es un campo donde intercambiamos información o donde cada uno está comiendo como estas otras especies, satisface su necesidad y no interactúa entre los otros? No hay intercambio de información entre los otros, o al menos no hay una intención de intercambiar información. Puede haber intercambio por la forma de vestirnos, por los comportamientos que tengamos, pero no hay esa plena incorporación de información en esa interacción. Me saltaba esta reflexión nada más por el ejemplo de las otras especies, perros, gatos, etcétera, que aunque están juntos, cada uno satisface su necesidad de alimentación y no hay intercambio de información. Miren cómo al desmenuzar los contenidos de la materia, encontramos cómo esta plenitud humana que es la comunicación, no siempre la estamos realizando en esa plenitud. La segunda capacidad nos habla del uso metacomunicativo de la información en la mayoría de las interacciones. Y esto es
clave y esencial. Volviendo al ejemplo de otras especies, perros, gatos, pájaros, no encontramos que expresen hacia el otro, hacia su par, hacia su otro perro, el otro gato, que el ladrido que está haciendo les resulta significativo, les resulta interesante, les resulta atractivo. Son interacciones básicas, fundamentales, atadas a una interacción mucho más, mucho menos informativa, mucho más activa, mucho más del accionar ejecutivo. En los seres humanos, y plenamente humanos, utilizamos metacomunicación con la información. Vamos a suponer, espero que sí, que este microvideo les resulta atractivo, les resulta interesante a ustedes, y en este momento están pensando, si están compartiendo con alguien en su familia, mencionan, esa es la información que no entendía, o esto me resulta interesante, esto nunca lo había pensado así. Es decir, sobre la comunicación y sobre la información estamos abundando nuevos elementos, nueva información, nueva comunicación, la metacomunicación, y eso es específicamente humano. Con estas dos capacidades, estas dos capacidades nos proporcionan la posibilidad ilimitada de crear signos. Y ahí estamos en uno de los puntos claves de esta unidad y de esta materia de teoría de la comunicación. Por la capacidad de incorporar información en las interacciones y por la capacidad metacomunicativa de la información, podemos crear multiplicidad, hacer que esa comunicación monosémica, es decir, de una sola significación que pudo haber sido en el inicio, en la génesis de la comunicación, donde no había más posibilidad de interpretación de la materia o del objeto expresivo que creábamos, en la actualidad tenemos una multiplicidad, una libertad incluso múltiple de crear símbolos, de incorporar símbolos en la comunicación. Y esta libertad de producir signos hizo posible los usos culturales de la comunicación. Si es que no creásemos signos y símbolos con la comunicación, uno de los de los múltiples lenguajes que tenemos, si no creamos esos signos y esos símbolos, nuestra comunicación sería absolutamente básica, más apegada a la animalidad que a la humanidad. Y reitero en esta idea de compararlo con los conceptos de actos expresivos y actos ejecutivos, o más bien de este lado, actos ejecutivos y actos expresivos. Actos ejecutivos más vinculados a la animalidad y actos expresivos más vinculados a la humanidad. Y el paso de estas dos, de las primeras comunicaciones, como digo, monosémicas, de estas primeras, imaginemos cómo habrán sido estos primeros seres humanos sobre la Tierra intercambiando información básica, donde un elemento, cualquier cosa, una piedra, significa que va a llover, y solo significa eso. El paso de esa comunicación monosémica a una comunicación multisémica que tenemos en la actualidad implicó al menos tres momentos: el uso propio del cuerpo como material expresivo; segundo paso, la separación entre el organismo y la materia expresiva, ya no solo soy el cuerpo para expresar, sino que me expreso también a través de herramientas, de materias, de elementos; y el tercer paso, que es el recurso de la comunicación para proteger la individualidad de los actores manteniendo distancias entre ellos. Es decir, ya no hay esa conexión entre el objeto que expresa y el ser humano, sino que se protege esa individualidad, es decir, se ha ampliado, se ha roto esa vinculación directa entre uno y el otro, y hay al menos estos tres elementos: ego, alter y ese objeto que tiene su propia significación, que está cargado con sus propios signos y significaciones, que son los que les dio ego, pero que son también los que le asigna alter, porque son distintas significaciones que le dan. Con esto termino con la idea de que el origen del universo simbólico, de esta multiplicidad simbólica, está asociada con la separación de los individuos. Si no existiese esta idea de separación y vinculación, entendiendo la separación como no solo en la separación física, sino también temporal, y si podemos estar estudiando en este momento elementos históricos a través de la memoria, y esa es una separación temporal,
Estos dos conceptos de separación y vínculo están plenamente asociados con este origen del universo simbólico, con esta capacidad simbólica de asignar expresiones, de asignar signos al mundo que nos rodea. Y es importantísimo clarificar que esta diferenciación entre separación y vinculación, o esta relación entre separación y vinculación, es la que nos hace efectivamente que como sociedad, como género humano, podamos y sigamos subsistiendo. Y allí el elemento, digámoslo, relacionador por excelencia, es la comunicación. Por eso es clave entender esto, entender en nuestra formación como comunicadores que nuestra capacidad y nuestro análisis, nuestras competencias, está en comprender que la comunicación es transversal a todo lo cultural, a todo lo societario, a todo lo que nos involucra como seres humanos, nos constituye como seres humanos. Bien, espero haber sido lo más claro posible. Los conceptos no siempre son fáciles de explicarlos, y bueno, estamos siempre atentos a todos, estoy siempre atento a todas sus inquietudes, a sus consultas. Recuerden utilizar los chats tutoriales cada semana y todos los vínculos que tenemos para satisfacer también sus consultas, sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención, nos seguimos encontrando y disfrute mucho de esta materia y del conocimiento de los aprendizajes. Hasta la próxima.